Veo dos cosas buenas. Creo que el secretario Aurelio Nuño ha dado en más de una ocasión muestra de que va en serio, ¿sí?, con esto de cesar a ciertos maestros que no cumplen con la legislación. Y veo otra cosa muy alentadora, que es la pinza Gobernación. Secretaria de Educación Pública. Como no se daba hace un año. Como no se daba hace un año, cuando estaba todavía el secretario de Educación Pública. Es que acuérdate, Emilio, que hace un año el subsecretario Luis Enrique, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, fue el que acogió a los maestros que estaban en plantón para negociar con ellos un acuerdo en términos educativos, la reforma, etcétera. Y en el caso del Poli, acuérdate que también fue Osorio Chong que salió en mangas de camisa a dialogar con los estudiantes. Aquí hay una pinza. Pero ha pasado un año. Y el tiempo no pasa en balde. Y se refuerzan, que es lo que uno quiere ver en un gabinete, ¿no? Dos miembros del gabinete que tienen aspiraciones presidenciales, hay que decirlo, y que se están apoyando en un compromiso gubernamental. Así deben de actuar, creo, los gabinetes. Y una magnífica respuesta del secretario Aurelio Nuño ante esto de los 26,000 maestros que podrían sustituir, ¿sí?, a los que eventualmente serían despedidos si no regresan a clase el jueves. Es una respuesta directa, claro, a la gente que dijo que no anden haciendo pintas, no tienen con quién sustituir. Hubo una amenaza de parte de Rubén Núñez Ginés, el líder de la sección 22, que hace cabeza todo el movimiento rebelde, disidente, magisterial, y le dijo: a ver, atrévanse, somos 200,000, ¿con qué van a sustituir a 200,000 maestros? Pues no son 200,000 maestros. Número uno, a lo mejor son 20,000, me equivoqué, son 24,000 los que están en paro, no más. Y ya dijo el secretario: señores, no me amenaces, como dice la canción. Y bueno, pues ya tenemos con qué sustituirlos. Así que una de dos: o los convoco a que regresen a clases, les vamos a descontar los dos días que llevan en falta, lunes y martes. Si mañana no van, también se los descontamos. Pero ojo, el día jueves, cuarto día, de acuerdo con la ley aplicada a secas, están fuera de la nómina. Y que quede claro que esto no es, ni estoy echando en este momento porras por esta decisión, no es una cuestión de ser antisindicalista y mucho menos antimagisterio. Creo que buena parte del magisterio en este país se deja la vida, ¿sí?, frente al aula, le falta preparación en muchos casos, hay que dársela, etcétera. Esto no tiene nada que ver con ser antigremio o antimagisterio en particular. Simplemente se trata de que si se hizo una reforma educativa es para cumplirla y da gusto que se esté cumpliendo, ¿sí? Así que, así como criticamos aquí, también sabemos reconocer cuando las cosas se están haciendo bien.